a Oriol Pozo, que su última experiencia ha sido de entrenador ayudante en el equipo de Manresa, ACB, también director de cantera y entrenador del equipo junior que competía en la categoría preferente de la Liga Catalana. Oriol viene por una temporada y bueno, os dejo con él para que le consultéis todo lo que necesitéis. Empiezas tú, te pregunto yo. Oriol, buenos días y bienvenido. ¿Y qué te ha dicho Óscar para convencerte del proyecto de Ciudad de Ponferrada? Básquet, SDP, llámalo como quieras. Ya, la verdad es que las conversaciones fueron bastante rápidas porque, bueno, pues el club estaba en una situación en la que pues había anunciado su staff técnico que no iba a continuar y, bueno, también pues me gustó mucho lo que me transmitieron, ¿no? Dentro de la realidad del club, pues que pues hay una ambición de siempre querer más y de crecer año a año. Y bueno, coincidía bastante con la idea que tengo yo y bueno, creo que fue bastante fácil llegar a un acuerdo. Desde lo personal, supongo será una apuesta bonita, ¿no? Porque podríamos decir que es tu primera experiencia fuera de Cataluña. Creo que habías estado en una academia en Canarias, pero bueno, podríamos considerar la primera experiencia fuera de Cataluña. Además, un proyecto que vas a asumir tú en primera persona. Sí, al principio pues también fue un poco complicado para mí porque la verdad es que en Manresa pues he estado muy a gusto tanto en la ciudad como en el club. He podido vivir una experiencia para mí indescriptible de poder estar al nivel que he podido vivir, ¿no? Y de poder aprender de un entrenador como Pedro, pero es cierto que me hacía mucha ilusión la idea de poder emprender un proyecto personal como primer entrenador. Era una idea que me atraía mucho y de ahí tomar la decisión, ¿no? Que al principio pues también tuve que pensar un poco porque la verdad es que mi situación en Manresa pues era estar muy a gusto y sentirme muy bien en el club, en la ciudad, muy bien valorado. Pero bueno, me cautivó la idea de poder venir aquí a hacer un proyecto como primer entrenador y bueno, mi nivel de ilusión es máximo y vendré aquí pues a dar lo mejor de mí desde el primer día. ¿Básquet es básquet o hay alguna duda con respecto a una categoría en la que creo que nunca has estado, la de plata? No, como primer entrenador no la he vivido, pero bueno, sí que es una liga que tanto la de plata como las distintas ligas FEB sí que las he seguido mucho y conozco pues, los equipos, conozco los jugadores y son categorías que he seguido asiduamente. Lógicamente no es lo mismo seguir las ligas desde fuera que tener que hacer un proyecto en una de ellas, pero bueno, creo que tengo el nivel de preparación para poder afrontar este reto. Un club joven, además que con 4 temporadas en la LED Plata, donde bueno, han estado arriba en esa disputa, es el objetivo, seguir peleando. Bueno, en primer lugar, decir que vengo a un equipo en el que pues, viene a hacer una temporada espectacular, histórica, diría yo incluso. Bueno, y a partir de ahí, pues, valorar mucho y mi máxima admiración por el trabajo de tanto de David Barrio como de su staff técnico. Ciertamente, pues, dejan el listón muy alto y será muy difícil poder repetir. Mantener este listón, pero bueno, tengo claro que haciendo las cosas muy bien hechas, pues el club tiene la idea de seguir creciendo y bueno, al final pues creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, no solo este año, que ha sido quizás el año donde se ha llevado más lejos, pero ya ha llevado una dinámica positiva de 4 temporadas, haciendo un trabajo muy bueno, pero bueno, yo también creo que siendo el entrenador una figura muy importante, cuando un equipo tiene éxito no solo es por una o dos personas, ¿no? El éxito de un equipo pues es de mucha gente, gente que se ve, gente que no se ve, y en ese aspecto, pues en el club van a seguir muchas de las personas que han participado de este éxito, tanto en los despachos como en el día a día del club. Intentaremos también que algún jugador pueda continuar con nosotros, aunque esto todavía está en una fase muy inicial. Y dentro de esto, pues tener claro que pues la liga en la que competimos y los presupuestos contra los que vamos a competir, pero siempre, pues digo que si hacen las cosas muy bien hechas, pues siempre se puede tener ambición y siempre se puede intentar crear un equipo que enganche a la gente, teniendo clara cuál es nuestra realidad, pero intentar que el equipo siempre dé su máximo, que la gente esté orgullosa de la temporada que empezaremos próximamente. Bueno, aunque es prematuro, tú mismo lo comentabas, ¿no? El hecho de contar con el mayor número posible, si se puede, de jugadores de cara a la próxima.
próxima temporada. Estáis en el inicio prácticamente de hacer plantilla. Sí, además pues sabemos que bueno, competimos con... Hay varios equipos que a nivel presupuestario pues tienen más potencial económico que nosotros y que en estas fechas pues parten con ventaja, ¿no? Nosotros pues vamos a intentar valorar la situación de la plantilla, intentar hacer lo que podamos para mantener pues los jugadores que creamos que sería importante mantener, pero también teniendo en cuenta pues que cuando haces apuestas por jugadores que explotan en tu equipo y hacen muy buena temporada, pues su nivel de revalorización es muy grande y eso pues al tener que competir con equipos con un potencial económico muy grande pues puede dificultar mucho estas opciones, pero bueno, también se está trabajando en otras opciones, que algunas intentaremos que se cierren rápido, pero ahora mismo pues creo que es bueno tener paciencia, esperar a tener buenas opciones. Yo creo que más allá de hacer un equipo muy rápido, lo importante es intentar hacer un buen equipo, buscar jugadores en primer lugar que quieran venir a jugar aquí, que se sientan identificados tanto con la filosofía del club como con la idea de equipo que queremos tener y la filosofía de juego que queremos tener. Y a partir de ahí, pues con los pies en el suelo, sabiendo que nuestro objetivo tiene que ser lo máximo competitivos posible cada partido, y a partir de ahí pues no renunciar nunca a nada, ¿no? Sabemos que si hacemos las cosas muy bien hechas, pues tenemos opciones de ser competitivos, y a partir de ahí pues la ambición de cada uno, ¿no?, sumada a la de los demás, pues a ver hasta dónde nos llega. Después sabemos que tenemos el listón muy alto con la temporada que acaba de terminar, pero principalmente lo que queremos es implementar una idea de dar nuestro máximo día a día y que cuando termine la temporada nos vayamos a casa satisfechos de que todo el mundo ha dado el máximo, ¿no? Y si esto nos da para repetir el éxito deportivo de esta temporada, pues genial. Si nos permite incluso pues mejorarlo, aunque yo creo que es muy complicado, pero no tenemos que renunciar a nada nunca, pues mejor. Pero creo que desde el primer momento pues tenemos que ser humildes, tener los pies en el suelo, saber que posiblemente pues vaya a haber varios cambios en la plantilla porque habrá jugadores que no tendremos la capacidad de mantener, y a partir de aquí pues intentaremos construir el mejor equipo posible para durante la temporada crecer sobre todo y ser lo más competitivos posible. Y en ese sentido el club va a aprovechar el conocimiento que tienes de sobre todo gente joven del básquet de Cataluña. Bueno, yo la idea básica que tengo viniendo aquí es ayudar, ¿no? Al final, como he dicho antes, el éxito de un club no es solo de una o dos personas. Yo, evidentemente, el entrenador será una parte importante del desarrollo que tenga el equipo, pero bueno, esto es un deporte de equipo, ¿no? Y creo que el éxito de una temporada no reside solo de una o dos personas, sino que va a depender un poco pues, de que todo el mundo tenga un nivel de implicación bueno, que todo el mundo sume, que todo el mundo vaya en la misma dirección. Y yo, evidentemente, pues intentaré aportar lo que crea que pueda aportar. Mi idea, básicamente, es venir a ayudar a que el club pues, pueda mantener esta dinámica positiva que lleva de las últimas temporadas. Y a partir de ahí, pues intentando hacer las cosas muy bien, si luego se da la posibilidad de incluso pues, poder igualar lo que ha pasado esta temporada, que nunca hay que renunciar, pues perfecto, ¿no? Que será una muy buena noticia. Y tampoco renunciaremos a intentar, pues en el caso de que veamos que a mitad de temporada tenemos la opción de seguir creciendo incluso, o si se puede mejorar, pues fantástico, ¿no? Pero teniendo los pies en el suelo y sabiendo que es muy complicado mantener el listón que ha dejado el anterior staff con la temporada que acaba de terminar. Bueno, Sorio, este equipo viene de 4 años con un mismo entrenador, con un estilo de juego muy marcado. ¿Qué estilo de juego es el que vienes a proponer? ¿Va a ser continuista con lo que teníamos o tienes ideas diferentes? Bueno, yo tengo mi propia idea de equipo, lo único que bueno, también tenemos que ver qué posibilidades nos da el mercado y si podemos acceder al tipo de jugadores que yo creo que nos irían muy bien para poder desarrollar esta idea. A rasgos generales, pues sí, tengo claro que me gustaría tener un equipo agresivo, que jugara con mucha intensidad a los dos lados de la cancha, que intente jugar al máximo ritmo posible, que defensivamente sea un equipo que presione, que sea agresivo, porque creo que estos valores pues son valores que aquí se van a enganchar al aficionado y básicamente nosotros jugamos para la gente que nos viene a ver, ¿no? Nuestra intención, aparte de ganar, que todos los equipos quieren ganar, ¿no? Pero no todo es ganar a veces. Está claro que queremos ser lo más competitivos posible y queremos ganar siempre, pero más allá de eso pues también hay una serie de valores que quiero que mi equipo transmita, que intentaremos implementar desde el primer día. Lógicamente,
necesitará tiempo, seguramente pues vendrán perfiles de jugadores jóvenes, algunos habrán jugado algún año en la liga, otros debutarán en la categoría y seguramente pues necesitaremos un poco de tiempo para que esto se pueda ver en su máxima expresión, pero la idea es ser lo más competitivos posible desde el principio y sobre todo buscar perfiles de jugadores que tengan hambre, que tengan ilusión por crecer y que tengan ilusión de hacerlo aquí en este club. Oscar, ahora mismo, salvo que venga el inversor chino, retener a gente como Jorge Martínez o Marlo es imposible, es inalcanzable. Sí, prácticamente sí. La evolución que han tenido esos jugadores ha sido muy importante. Han elevado el caché y esos tres nombres que has dicho, seguro que a Oriol le gustaría tenerlos en la plantilla, pero igual con su valor, pues no podríamos fichar a más. Entonces tenemos que ingeniárnosla y seguir descubriendo que es nuestro sino y que este tipo de jugadores, que su éxito, que su crecimiento, tanto deportivo como económico, sirva como aliciente para que otros jugadores puedan desembarcar aquí y puedan seguir ese mismo camino. Cuando, por cierto, ¿vienes solo, Oriol? Bueno, de momento sí, estamos en proceso de buscar gente que pueda venir a sumar al staff técnico, pero de momento todavía estamos en proceso de buscar ese perfil. Óscar, respecto a la última rueda de prensa que habías dado sobre el futuro de la directiva del club, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguien que se haya puesto en contacto con el club para decir, oye, pues nos gustaría coger las riendas o vamos a continuar con una junta directiva como la que tenemos? El día 20 y pico de junio aproximadamente abriremos el periodo electoral y ahí sabremos algo más, pero hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto con nosotros para poder tomar el relevo, que era un poco la intención que teníamos como junta directiva. Este fin de semana se celebra la final de la Liga Gallega, ¿no? Sí. ¿Vas a estar allí, Oriol, viendo un poco al equipo? ¿Cuál es tu ahora mismo tu...? En principio estoy hasta el sábado, pero bueno, hasta el domingo a primera hora que sale mi vuelo, pero sí que estos días estoy viendo los entrenamientos, hoy y mañana también voy a estar viendo estos jugadores que han venido y para hacerme una idea también de conocer un poco el club, el día a día y el funcionamiento para llevarme ya una idea más o menos de lo que va a ser el día a día aquí. ¿Cómo se has hablado con Fercho? ¿Qué te ha trasladado él? ¿Qué te ha comentado él? Bueno, él me comentó un poco la temporada cómo fue, ¿no? Me habló un poco de los 4 años que han estado aquí, me explicó un poco del club también y bueno, creo que es interesante tener el punto de vista de alguien que ha estado aquí 4 temporadas, que conoce perfectamente el día a día del club, que te puede hablar pues de cómo se vive aquí el día a día cuando las cosas van muy bien, cuando las cosas no andan bien, ¿no? En 4 temporadas pues vives situaciones de todo tipo y bueno, y también hemos podido hablar de algunos de los jugadores de esta temporada, aunque primero, como hemos dicho y como ha comentado Óscar, pues tenemos que ver si como club estamos capacitados de poder afrontar la continuidad de alguno de ellos. ¿Tienes intención de comenzar en alguna fecha en concreto? Bueno, todavía está pendiente de definir porque va a depender del calendario. Supongo que una vez sabe el calendario pues ya podemos definir exactamente la pretemporada, pero bueno, mi idea, si es posible, es que algún jugador pues pueda venir algunos días antes de empezar para que empiecen a conocer el club, poder empezar a trabajar con ellos, teniendo en cuenta que muchos de los perfiles que van a venir pues son jugadores jóvenes. Tenemos la intención de trabajar mucho para su desarrollo también, no solo entrenar como equipo, sino también entrenar para el progreso y el desarrollo de los jugadores, porque de esta manera, pues con la mejora individual de cada uno de ellos, cada vez veremos un equipo mejor y cada vez seremos un equipo más sólido. ¿Y el Lidia Valentín te ha gustado? Vienes de trabajar en canchas de ACB, que son otra historia completamente distinta, pero el pabellón te gusta. Sí, ya lo conocía por ver vídeos, yo tenía contacto con David cada año, hablábamos de jugadores que yo había tenido en mi anterior club en Liga EVA y que podían ser interesantes y conocía un poco el club, he visto partidos para seguir pues a jugadores como Morten Bulo, que entrené yo antes de que viniera aquí, entonces conocía un poco desde fuera el club y un poco todo y la verdad es que sí, al venir aquí pues me han gustado las instalaciones, creo que es un muy buen sitio para trabajar e intentaremos aprovecharlo
al máximo y optimizar al máximo todo lo que hay para sacar el máximo rendimiento posible.